Bienvenidos, seguimos con nuestras colaboraciones con Mano Santa y Bendito Yute y en esta ocasión vamos a hacer una bolsa con yute negro y les dejaré por aquí donde pueden comprarlo este kit. Ya viene con su aguja de gancho, estamos utilizando una número 4 y pues este es yute negro de doble cabo y pues insisto, pueden conseguirlo en Mano Santa o Bendito Yute. Bueno, vamos a hacer primero una cadeneta. La cadeneta va a ser de 8, van a ser más bien 8 cadenas, ¿vale? En esta cadeneta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Vamos a cerrar, agarramos nuestro primer punto y vamos a cerrar nuestro círculo, ¿bien? Vamos a hacer una cadeneta más, una cadeneta y un punto bajo, ¿vale? Vamos a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahí, 9 y 10, ¿vale? Y regresamos para hacer un punto bajo en el centro. Vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos bajos. En el tercer punto bajo vamos a hacer otra vez otro ojalito como este, de 10 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Así vamos a hacer 6. 6, estos van a ser los pétalos de nuestras flores. Déjenme les muestro cómo se ven nuestras flores ya terminadas. Vamos a hacer flores como esta, ¿vale? Entonces, hasta el centro son 8, 8 cadenetas y cada pétalo tiene 10 cadenetas, ¿vale? Entonces, bueno. Se los dejo junto para que vean qué estamos haciendo. Vale, entonces vamos a hacer de nuevo nuestros 3 puntos bajos. Llevamos 1, 2 y 3 puntos bajos. Y de nuevo nuestras 10 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Puntos bajos, otra vez 3. Y ya les dije, vamos a hacer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces termino esto y les muestro. ¿Qué vamos a hacer después de que ya tengamos nuestros 6 pétalos? Bien, ya estamos haciendo el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, 10. Y vamos a hacer uno, un punto bajo. Recuerden que ya tenemos uno acá hecho, ¿verdad? Y en el segundo vamos a meter aquí y a sacar por acá. ¿Vale? Para que tengamos 3 en total. Bueno, ahora vamos a hacer una cadeneta y vamos a comenzar a tejer puntos bajos todo alrededor de nuestro pétalo, ¿vale? ¿Cuántos? 18. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Bien? Ya que tenemos los 18, vamos a saltarnos esta parte y vamos a empezar acá con el primer punto bajo de un lado hasta el otro, ¿vale? Y vamos a empezar uno, se van a empezar bien abajo y por el centro. Dos, también vamos a hacer 18, ¿vale? Para no detenerme mucho en esta parte, ¿sí? Les voy a enseñar una que ya tengo un poquito avanzada, por eso mi bola de yute ya está muy acabada, porque ya había empezado yo el proyecto. Entonces, estoy en el último pétalo, ¿vale? Recuerden que de este pétalo nos vamos a saltar directamente al otro, ¿sí? Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, miren, es que esta me había salido un poquito fea y la deshice para volverla a hacer. Entonces,
Entonces dijimos que vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y la última va a ser la 18. 18. Bien. Ya que terminamos, vamos al punto del centro, ¿vale? Al del centro. Recuerden que en el centro tenemos 3 y vamos a cerrar nuestra flor. Vamos a cerrarla. Voy a pasar todo lo que... ¿Sí? Todo mi yute por el centro y vamos a cerrarla. Bien. Pero pues me van a decir, esto no se parece a esto. Ah, pues es que hay que ir, ya que terminamos esta parte, hay que ir por una aguja de estambre, una aguja estambrera. Voy a poner aquí como que los pasos. Vamos a ver. Empezamos así, con solamente cadenas. Queda así, ¿vale? Y vamos por nuestra aguja estambrera. Aquí también ya tengo una empezada. Perdón, es que después eso de estar parando el video y estar editando me da mucha flojera. Entonces, miren, aquí está como está. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner nuestra aguja estambrera. Bien. Y por la parte de atrás vamos a coserla. Bien. Vamos a coser nuestra flor por la parte de atrás. Vamos a ir de pétalo a pétalo de esta manera. Y empezando desde abajo, vamos a ir punto por punto. Solamente vamos a unir 3. Solamente vamos a unir 3. ¿Sí? 1. Siguiente punto. ¿Sí? 2. 2, siguiente punto. Con el siguiente punto. Son 3 de cada lado, ¿vale? 3. Este color a veces no permite que se vea muy bien en la cámara. Espero que lo estén logrando ver bien. Si no, pues después lo hacemos con un color que se note un poquito más. Y por el centro, por donde está nuestra cadeneta, vamos a pasar nuestra aguja para poder bajar y poder empezar otra vez otro de nuestros pétalos, ¿vale? ¿Sí? Sí, me siguieron hasta aquí. Entonces, ya terminamos nuestra flor. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a unirlas. Bien, vamos a cortar primero aquí para empezar a unirlas. Ya tengo algunas terminadas y lo que quiero es que quiero que vean cómo las voy a unir. Entonces, primero vamos a hacer nuestras flores. Ah, tenemos que hacer estos pequeñitos y les voy a mostrar por qué. Aquí ya tengo mi bolsa un poquito avanzada. Bien, ya tengo algunas puestas. Y estoy cerrándola. Esta va a ser la parte de la parte de abajo, el fondo de mi bolsa. Y voy a poner de estos, voy a poner dos aquí. Yo les voy a enseñar cómo la estoy cerrando. Vamos por mi aguja azul, mi aguja capotera. Y pues puse 6 flores. Espero que se vean. A ver, aquí hay una, ¿sí? Dos. Puse 6 flores. De esta manera. ¿Sí? Bien. Y lo que voy a hacer ahora es cerrar, unir 3 flores. ¿Sí? Voy a unirlas de esta manera, utilizando mi aguja de estambre y pues utilizando el yute, ¿verdad?
Entonces, con mucho cuidado, vamos a cerrar. Ya después cortamos estos pedacitos que nos quedan aquí, dos fellillos. Vamos a cerrar por el otro lado para que no se vea porque este es el derecho. Vamos a cerrarlo por el revés. Bien. Primero vamos a unir estas dos. Entonces primero vamos a cerrar también con ayuda de nuestra aguja esta hembrera, ¿sí? Y vamos a unir estas piezas. Bien. Y así vamos a unir todas nuestras piezas. Primero los centros de nuestras flores, los pétalos de las flores, para poder unir todas las partes. Vamos a poner estos aquí. Bien, vamos a hacer unos chiquititos. Bueno, les voy a mostrar cómo voy a hacer este para poder terminar este primer video, esta primera parte del video. También les voy a recordar aquí cómo es que se van uniendo las partes con el yute. Por favor, si no se alcanza a ver, pónganlo en los comentarios. Vemos hacer alguna otra prueba con yute natural, que es un poquito más fácil de observar las puntadas. Para recorrer, vamos a recorrer por el centro, por el medio de la flor, para poder movernos de una flor en otra y que no se note dónde está el hilo. Bien, para poder movernos de flor en flor. De esta manera. Bien. Ya que llegamos a esta otra, vamos a unirla con la que está acá. ¿Vale? Así vamos a hacer nuestras uniones del fondo de la bolsa. Punto con punto. Como aquí me quedaron algunos cabitos, voy haciendo nudos para que cuando los corte no solamente no se vean, sino no se vayan a deshacer. Les recomiendo, como es yute, les recomiendo que puedan poner un poquito de pegamento blanco si sienten que puede deshacerse. Un poquito en el nudo, solamente en el nudo. Bien, recorremos otra vez por dentro, de esta manera. Estoy siguiendo como la cadeneta que hicimos en un inicio, la cadeneta de la flor. ¿Sí? Vamos uniendo para que la bolsa vaya tomando forma. ¿Sí? Esta es la parte de abajo. No me falta unir esta porque vean qué grandote está ese hueco y queremos unos huecos pequeños como este de aquí. Queremos hacer este espacio tan grande en un hueco más pequeño como este. ¿Bien? Entonces, déjenme les muestro cómo vamos a hacer los chicos que van a ir aquí en el centro para que no haya dudas. Así vamos a unir las piezas,
todas nuestras flores las vamos a unir así con aguja estambrera y el yute negro. Así vamos a unir todas nuestras piezas. Les recuerdo que para moverse, muévanse siguiendo la flor. Para evitar que se vaya a ver mal. Muévanse siguiendo la flor. Aquí hay otro nudito. Vamos a utilizarlo para asegurar nuestro trabajo. Ahí. Y un pedacito que estaba ahí nada más atorado ahí. Es lo bueno de estar revisando el trabajo, asegurándonos de que no vaya a haber errores, ¿verdad? Jalamos un poquito, nos aseguramos de que todo esté bien. Bueno, ya terminé el fondo uniendo estas flores y quiero hacer ese circulito que voy a colocar aquí y mostrarles cómo se hace. En principio es como el centro de una de las flores, ¿vale? De 8 cadenetas y sus puntos bajos. En principio es así. Vamos a cerrar aquí. Asegurarnos de que los huecos sean más o menos similares. Creo que quedó más pequeño este. Vamos a cerrar uno más. Realmente para no tener demasiadas discrepancias. Por el tipo de tejido, a veces no son exactamente iguales. Sin embargo, está bien. Está bien no lograr una exactitud, porque a veces las cosas estéticas tienen un grado de imperfección. Cierto, cierto grado de imperfección. Entonces nos hace sentir que son más auténticas. Bueno, en lo personal, es algo que yo creo, ¿verdad? Pero cerramos para hacer uno de los ojalitos y mostrarles cómo vamos a cerrar nuestra bolsa. Y en el video 2 les voy a mostrar cómo vamos a hacer la parte de las asas de esta bolsa y cómo vamos a terminarla. ¿Vale? Entonces nada más terminamos con los ojalitos porque vamos a necesitar varios. Esta bolsa va a tener 6, 12, 18, 18 flores. ¿Vale? Y de estos vamos a necesitar 7. Entonces vamos a hacer uno de estos para mostrarles cómo se hacen. Aquí estoy con mi yute, otra vez. Les digo, es como el centro de una de las florecitas. Quitamos a las florecitas, ¿vale? El centro tiene 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Se cierra. Y vamos a hacer 12. Una cadena hacia arriba y vamos a hacer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Eso es para un círculo pequeño. Ya tenemos uno de los círculos pequeños. Y estos serían como los centros de las flores, ¿vale? Esto es similar al centro de la flor. Si queremos hacerlos un poco más grandes, que parezcan como un pétalo más, vamos a cortar este para tenerlo como ejemplo.
Si queremos hacer, este es como un centro de una flor. Si queremos hacerlo más grande, como un pétalo de flor, pues recuerden que son 10 cadenetas y 18 puntos bajos, similando o asemejándose al punto de, a una de los pétalos de la flor, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, ¿vale? Pueden hacer varias bolitas para que no les quede ningún hueco en su bolso y a veces ponerlas ahí, ¿no? Una cadeneta hacia arriba y van a ser 18. Ay, creo que me equivoqué. Bueno, voy a volver a hacerlo para asegurarme. Son, recordemos, 10 cadenetas y 18 puntos bajos. Es que estoy hablando y contando y pues a veces no me sale. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, pueden seguirme en el blog, blogdetallefemenino.com.mx o blogspot, detallefemenino.blogspot, en Instagram, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pinterest, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y si tomamos en cuenta que aquí hicimos uno, ya tenemos los 18, ¿verdad? Hicimos una cadeneta que subía, ¿vale? Entonces, si queremos que parezca un pétalo más, podemos hacer los 18, así como está este. O si queremos que se parezca al centro de nuestra flor, podemos hacerlo en base a 10. Se corta esa parte que se me hizo un nudito. Y era un restito de yute. Entonces pueden hacerlo del tamaño de un pétalo o del tamaño del centro, ¿vale? Del tamaño que ustedes decidan hacerlo, vamos a necesitar 7, ¿sí? Voy a aprovechar que este quedó un poquito de yute para colocarlo en la parte inferior de mi bolso, lo que es el fondo, y continuar con mi bolso. Bien, los invito a que vean el siguiente video. En el siguiente video voy a hacer las asas de este bolso y voy a terminarlo. Vale, voy a poner algunos videitos más adelante para que no vayan perdiéndose ningún paso de este bolso, porque me lo han pedido mucho y pues aquí lo traemos.